Hola amigos de Club XBL, estamos en Me Custom Pets que nos ha traído una nueva actualización con unas pets realmente increíbles. El diseño está muy bonito, pero los efectos son en realidad muy muy buenos, algo nunca antes visto en estas versiones de Custom Pets. Vamos a ver de qué se trata. Lamentablemente una de ellas cuesta mil Robux. Y la otra 200.000 bucks. Miren, esto es una locura. Miren este hermoso PET en mega que echa como eh, ondas de fuego. Esta es la pet que se puede conseguir por 200.000 bucks. Para muchos jugadores es muy difícil realmente poder conseguir esa cantidad. Y veamos dónde se consigue. Está al final del bosque. Por aquí tenemos que saltar. Y ahí vemos esa mascota que está. Realmente increíble, increíble. Cuando llegamos aquí, vamos a encontrar una caja de regalo. Que está. Uy, nos dieron 10.000, gracias. 5.000 Bucks. Mientras que esta mascota, miren que genial. 200.000, es mucho, es mucho. Entonces, deberíamos esperar 20 veces que el juego nos regale 10.000 Bucks. No nos alcanza, pero. Trataremos de juntar para poder conseguir alguna. En cuanto a esta caja, hemos comprado dos y nos ha tocado dos zombies. En otra oportunidad compramos y no nos tocó nada. No sabemos qué pasó, se bugueó. O de repente también, como en otra ocasión, contamos en uno de los huevos, había el 50% de que no se toque nada. De repente acá también. Pero no hay ningún aviso de ello. Aquí nos hemos encontrado con un suscriptor, dylan 11 que nos va a mostrar cuál es esa pet. Y aparece así. Ahí vemos una cabeza de mantícora que echando rayos, truenos. Y ahí está. Miren esta hermosa mantícora que echa truenos. Realmente está, está muy, muy bonita. Es una mantícora eléctrica. Pero aquí en el juego la podemos comprar en la tienda. Por mil robux, creo que es demasiado, muy muy caro, pero los efectos son geniales, Son maravillosos. Gracias a nuestro amigo Dylan Tu11 por mostrarnos esa mosqueda tan bonita. Y también tiene acá el cañón disparador de caramelos. También nos hemos encontrado con nuestro amigo QF4031. Un saludo a nuestros suscriptores. Muy caro. También nos hemos encontrado con dos suscriptoras, PelusaGamer16 y yo soy LU99. Dos buenas amigas que siguen ese canal desde hace mucho tiempo. Un saludo muy grande para ellas. Que están más avanzadas que nosotros aquí en el juego. O no puede ser nuestra amiga Pelusa Nos está regalando tres, tres de estas nuevas pets. Muchas gracias, amiga. Vamos a llevar a ser neón nuestro pet. Y qué bonito, miren qué bonito. Gracias por esta mascota que nos ha regalado. El dragón de luna sangrienta. Y tenemos ya en su versión neon, muy, muy bonita, pero muy cara también, 200.000 bucks. Y amigos, muchos están queriendo vender sus pets eh, para poder conseguir eh, las monedas suficientes para comprar esta mascota. Ya nos faltan 9.000 para poder hacer la mega. Una, más, una vez más que el juego nos regale 10.000, ya podemos hacer la mega. Vamos a tener un poquito de paciencia. Ahí nos mandan trade, vamos a ver qué ofrecen por esta pet. Vamos a ponerla. No. La hemos guardado para no ilusionar a la gente que la estamos tradeando. La gente realmente está queriendo books desesperadamente para poder comprar esta nueva mascota. Es que la mayoría se gastó sus su books haciendo neón, megas, estas pets que, que ahora ya no, no están tan cotizadas. El Skull, el Snow. Sí, son bonitas en su forma mega, en su forma neón también. Pero tal vez no esperaba que saliera una pet tan, tan estupenda que costara 200.000 bucks. Mientras esperamos que llegue el otro aviso que nos regalan 10.000. Vemos también que hay una roca de pascua neón por 300 bucks. Bastante. También hay una de 275 robos que es la mascota de unicornio arcoiris. Bastante caro el jetpack que cuesta 500 Robux. Aquí está en su versión mega, así va a quedar la de nosotros también. Muy, muy bonita, nos faltan 9000. Vamos, juego, envíanos por favor los 10000 que siempre envías cada ciertos minutos. Ahora que lo veo, el juego, el cielo ha cambiado del juego, está así como nublado, como si fuera a llover. Interesante. Algunos se preguntaban si este juego es el de Reaper Noobs. No lo es. El de Reaper Noobs lo podemos reconocer porque tiene en algún lugar un homenaje a su mascota que partió de este mundo, se convirtió en un angelito como él decía. Y, y tenía un homenaje a Tiki. No, este juego no lo tiene, no es de Reaper Noobs. Es una copia de, del mapa que alguna vez él creó. Y miren, aquí tenemos 10.000 ya por fin. Ahora sí hemos completado. Vamos a ir a hacerlo Mega. Muchas gracias a nuestra suscriptora que nos regaló 50.000. ¿Dónde está la mascota? Aquí está. Vamos a hacer la Mega. Y aquí está. Mega Neon Blood Moon Dragon. Bueno, amigos, nos vamos despidiendo. Por alguna razón se quedó aquí bugueado. Dice: Ganaste 12 bucks. Eso fue cuando fuimos a la playa, pero. Nada, Se ha quedado ahí. El juego todavía tiene algunos bugs. Nos vemos pronto.